y buenas tardes. ¿Están contentos? ¡Sí! Quienes me acompañan, sin duda alguna, autoridades educativas, civiles, sindicales, somos personas comprometidas con la transformación de Puebla, con la transformación de nuestras comunidades más alejadas, más vulnerables. Maestro Hugo, maestro Cupertino, una familia de apóstoles de la educación que están al pendiente de los trabajos y donde hombro con hombro, mano con mano, se van dando resultados. Maestro Hugo Aníbal, maestro Aliber Sánchez, rector de la universidad y coordinador de desarrollo educativo. Maestro Hugo, gracias, gracias por su presencia. 5 de Mayo es una de las comunidades más grandes en el municipio. 5 de Mayo es una de las comunidades también que estaba en mucho rezago. Y es una comunidad que abarca desde Barranca Seca, Tierra Colorada, El Castín, Potrero Grande, ¿verdad? Con una población muy grande. Y lo vemos aquí en esta escuela primaria. Por ello, junto con el equipo de Cabildo, los compañeros regidores, suplentes, los jueces, este año estamos invirtiendo más de 5 millones de pesos para 5 de mayo. Casi no se ven, pero aquí están los recursos. Miren, venimos de entregar obras de electrificación en Potrero Grande, ya es 5 de mayo. Un canal en Potrero Grande, un canal fluvial. Entrega de bloc. Se está haciendo un muro en El Castín de 600 mil pesos, importantísimo. En esta escuela tan solo, casi 3 millones de pesos directamente del municipio, ¿sí? El año pasado rehabilitamos esta escuela y se hizo un aula. Hoy el comedor, la segunda etapa del comedor, y bueno, con un apoyo extraordinario a quien le agradezco la gestión, al diputado federal y al maestro Cupertino, también diputado local, pero también lleve el reconocimiento a través del ingeniero Rafael Mendoza, quien representa al senador Barbosa, Miguel Barbosa, el reconocimiento por lo que hoy se empieza, una obra de un techado de más de 1,5 millones de pesos. Ustedes, en próximamente 2-3 meses, yo pienso que para enero, ya debe estar la obra de un techado, es decir, haga calor, llueva, ustedes ya van a tener ese techado, no va a haber problema. ¿Y por qué 5 de mayo? Me decían, oiga, profe, pero si tiene 20, si tiene otras escuelas con más alumnos. La verdad que uno reconoce también el trabajo de los comités, de los padres de familia, pero sobre todo también de los maestros. Esta comunidad, quiero decirles, maestros, que nos han ayudado desde muchos años pasados, desde que estaba el maestro Humberto Mendoza y más antes otros maestros. Les doy mi reconocimiento y un aplauso por esa participación y solidaridad. Pues jóvenes y niños, no me resta más que felicitarlos. Vuelvo a repetir, que no falten a la escuela, que aprovechen todo lo que se les da, que el mayor reto que tenemos es mejorar nuestro aprovechamiento académico. Gracias, respetables autoridades.
nacionales, diputado federal, diputado local y autoridades educativas. Mi nombre es Azucena Márquez Pérez, alumna de cuarto grado Grupo A, de la Escuela Primaria Federal Bilingüe Niños Héroes. Vengo a dirigirle las siguientes palabras. Para mí es un grato honor tomar la palabra y dirigirme a ustedes a nombre de mis maestros, de nuestros padres de familia y de todos mis compañeros, alumnos y alumnas, y decirles que estamos contentos de que están ustedes presentes en nuestra escuela, porque hoy para nosotros es un día especial y de fiesta, porque estamos completamente seguros de que tenemos autoridades que sí nos cumplen, porque vemos obras de gran impacto. Nos sentimos contentos de tener un lugar digno en donde comer nuestros alimentos. Cada grado cuenta ya con su propia aula. Tenemos salones dignos a donde venimos con mucho gusto a estudiar. Asimismo, tenemos información de que hoy se inicia la obra del techado de nuestra cancha. ¡Qué bueno! Porque ya realizaremos nuestros eventos deportivos, culturales y cívicos en un lugar en donde ya no nos asolemos tanto. Eso sí, es digno de reconocerles. Maestro Rubén, nuestro presidente municipal, honor a quien honor merece, porque durante varios años estas obras han sido un sueño, pero hoy son una realidad. Por eso les decimos con orgullo que su gobierno es un progreso con identidad. A nuestro diputado local y a nuestro diputado federal les decimos gracias. Muchas gracias, porque son ustedes los responsables de gestionar y aprobar los recursos para nuestro pueblo. Y los venimos reflejando aquí en nuestra escuela. Pero también quiero decirles que hemos escuchado que ustedes como maestros y diputados han puesto el ejemplo en muchos lugares. Y aquí en nuestra escuela queremos decirles que somos una institución que ha ido creciendo y seguiremos creciendo. Por eso aún así nuestras necesidades también siguen creciendo. A nombre de toda la comunidad escolar, queremos pedirles que nos ayuden a gestionar una banda de guerra para nuestra escuela y así sigamos fomentando el respeto y los valores a nuestros símbolos patrios. Por eso yo quisiera decirles a todo el público que les brindemos a nuestras autoridades un fuerte y merecido aplauso. Muchas gracias. Escuelas, los desayunadores, el agua, la ampliación de la luz. Y nosotros decimos que los recursos en Huehuetla se están cumpliendo con su destino, que se están invirtiendo para lo que, pues el programa básico de abatir los indicadores de la pobreza se estén cumpliendo al mínimo.